Líder Antonio Londoño Tamayo tiene 33 años, es oriundo de Cartago y criado en la Unión Norte del Valle. Desde joven se dedicó a la televisión, como camarógrafo en ese municipio. Luego trabajó en CNC Tuluá y posteriormente se desempeñó ofreciendo servicios de cámara para noticias RCN, Caracol y Más Pacífico. Un día en 2016 tuvo la oportunidad de viajar, de salir del país y se radicó en Pamplona, España, donde nacieron sus dos hijos, motivación que lo llevó a estar cerca de ellos y de su esposa. En el 2016 viajé hacia España llegando a Madrid, de Madrid llegué a Pamplona. En Pamplona pues me radiqué, donde actualmente voy a cumplir 3 años en Pamplona. Los motivos del viaje fueron porque ya con dos hijos, abriendo una oportunidad para salir adelante y para pues, darles un mejor futuro a ellos, teniendo que mi esposa le he conocido y ella es de nacionalidad española y llevaba ya 17 años acá y pues ella en sí me convenció. También otro factor de los que hizo de que diera ese paso en sí, porque yo venía trabajando pues como camarógrafo para un canal local de la Unión Valle que se llama UNITV. Su viaje a otro país le cambió la vida. En Pamplona, España, trabaja en diversos proyectos. Estoy acá actualmente trabajando, luchándola, guerreándola como todas las personas que llegamos, todos los extranjeros. No es fácil, pero se sale adelante. Sí, Pamplona me ha cambiado mucho la vida. Aquí todo está a la mano, aquí hay igualdad. Aquí el rico no tiene más influencias que el pobre o que el humilde. Acá todo el mundo tiene acceso y facilidad a cualquier cosa, hasta la compra de un coche, hasta ir a comprar a cualquier supermercado, por muy caro que sea, se puede llegar hasta ese punto. Como todo extranjero, ha tenido que adaptarse a una nueva cultura lejos de su país, pero el proceso ha sido lleno de experiencias. Bueno, la adaptación ha sido paso a paso porque yo me encontraba con muchas cosas. En el caso de cruzar una calle, una vía peatonal, la costumbre en mi país era pasar corriendo. Aquí no, aquí los coches paran y esperan hasta que usted cruce. Hombre, de todas maneras hay que tener un poco de cuidado porque no falta el que no te vea y te pueda atropellar. La adaptación es muy diferente porque en cuanto al ruido, en cuanto a la bulla, en las noches son noches muy tranquilas, únicamente se escucha que hay algarabía, que hay fiesta o que hay esto y que permiten la bulla es o el 24 de diciembre o el 31, donde usted puede hacer la bulla en su casa lo que quiera, puede colocar música sin ningún problema, y también en los Sanfermines, que son estos días donde todo el mundo anda de fiesta, todo el mundo anda, como se dice, en un desmadre total, y donde todo el mundo anda disfrutando de las fiestas de San Fermín. Como buen colombiano, Líder explora y conoce cada sector de la que ahora es su ciudad. Vamos hacia una plaza donde a mí me gusta llegar mucho, porque yo dejo todas las tardes, bueno, dos veces a la semana, dejo al hijo en clases de inglés y pues llego a una plaza que queda acá, la Plaza San Francisco, y pues me gusta sentarme ahí porque hace buen aire y es un ambiente muy agradable y muy tranquilo. En esta plaza es prácticamente un referente donde recién llegamos a Pamplona y me venía con mi esposa y los hijos, traíamos los niños porque hay un parque infantil allí. En las tardes llegábamos y estábamos con los niños en esta plaza. Me gusta llegar mucho a este sitio porque me trae muy buenos recuerdos. Acaso son tiendas de alimentación donde es muy económico y donde usted los fines de semana encuentra abierto. Supermercados atienden únicamente los sábados hasta las 9 y estos están los domingos o en la noche, 10, 11 de la noche, los encuentra usted abierto para comprar cualquier cosa que necesite para la casa. Lo que más admira este vallecaucano residente en España es la tranquilidad para transitar por las calles. Que es una ventaja muy grande, que usted pueda salir de noche y no tenga problema que te vayan a robar o que te vaya a pasar algo. Recorrer los sitios más tradicionales de esta ciudad es todo un deleite en compañía de este colombiano. Bueno, estamos en una, en este momento estamos ubicados en una de las calles por donde pasa los encierros. Esta calle viene de la parte de la Rochapea, donde están los corralillos, y por acá, por este lado, es donde vienen
los toros todas las mañanas a las 8 de la mañana, cuando salen y dan el cruce hacia este lado de acá, y llegan hasta la Plaza de Toros. La gente pues es donde lo disfruta, y lo que vimos ahora son las barreras para evitar pues de que los toros se salgan hacia otro lado. Cada calle o esquina ya le trae un recuerdo especial. El colegio de mi niño de inglés, un colegio suplementario que tenemos para reforzarle la parte del inglés. Esta plaza, cuando llegamos, ha sido un referente porque ha sido pues muy agradable. Este es un camino donde toda la gente de la Rochapea, de Artica o de pronto de la Chantrea, utilizamos, en este caso yo también, que yo vivo acá en la Rochapea, para subir al centro. Aquí adelante hay unos ascensores, y esto tiene una ventaja de que usted en 5 minutos ya está en pleno centro. Aquí estamos en Casco Antiguo y ya al centro caminando habrá que 3 minutos, y se utiliza mucho. Este es uno de los caminos que cuando yo no quiero salir en coche al centro, pues utilizamos este con la familia, y hombre, se hace un poco de deporte. Un saludo para Terelu Teluro. Teluro Producciones de los Gitanos de Pamplona. Viva Colombia, Cali y el cártel colombiano. Medellín y Hacienda, ya. Nápoles. Así es líder Antonio Londoño Tamayo, un cartagüeño, vallecaucano y colombiano que se enamoró de esta tierra española, donde trabaja y vive inmensamente con un corazón luchador y guerrero.